Entre el mes de septiembre y noviembre, varias demostraciones del primer cañón láser tuvieron lugar a bordo del buque de la Armada USS Ponce, en donde no solo mostraron cómo funcionaba esta arma, sino que también comprobaron que las leyes funcionaban a la perfección con el sistema de los buques de defensa. El primer cañón láser está ahora activo y operando en el servicio de la Marina, situada en el Golfo Pérsico. De acuerdo a la Oficina de Sistema Láser de Investigación Naval, el láser funciona a la perfección y ha superado las expectativas de la Marina. Las armas láser son de gran alcance, accesibles y jugarán un papel vital en el futuro de las operaciones de combate naval, dijo el almirante Matthew Clunder, jefe de investigación naval. En demostraciones previas, el láser ha mostrado ser capaz de derrotar a pequeños barcos de un destructor y derribar varios aviones no tripulados. Los detalles específicos sobre los próximos pasos se están determinando de acuerdo a los análisis de estas últimas demostraciones. El video que hemos visto de fondo pertenece a la Marina de Estados Unidos y a las pruebas ejercidas con este láser. Los mantendremos actualizados con más información al respecto.